vamos a conversar en unos instantes con el senador, a propósito de la provincia de Elías Piñas y vocero del bloque del PLD en el Senado, Iván Lorenzo. Ya hace días que está como tranquilo, Iván, ¿verdad? Tranquilo. No, no está tranquilo. Yo lo siento tranquilo. Iván no está tranquilo. Yo lo siento tranquilo. No, esas intervenciones en el pleno del Senado. No, o sea, hay que hablar con... Iván está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que su causa, el país no la apoya porque el país se cansó de apoyar durante 16 años su causa y no tuvo ningún sentido. El país se decepcionó de los gobiernos del PLD y sus hermanos. Fíjate tú que está tan decepcionado el país en 2 años del gobierno del PRM y los amigos. Y cuando digo popis, PLD me refiero al PLD morado y al PLD verde. Ajá. O sea, el país se decepcionó de eso, el país se cansó. Iván está haciendo un excelente trabajo. Lamento que su pupilo hacia la presidencia de la República, que fue el doctor Francisco Domínguez Brito, obtuvo muy buenos resultados, pero no logró superar al nuevo líder de la oposición, que es Abel Atahualpa Martínez Durán, que según los datos que manejamos, está muy por encima de... ¿Pero cuáles datos? Los datos que manejamos, ¿pero está... ¿Desplazó de inmediato? ¿Pero cuáles datos? Si no tiene una semana elegido. Bueno, yo veo... No, ellos dicen, porque ahora el PLD hizo una... como todos los datos lo infló. Para darle mayor ventaja a... Señores, tenemos ya a nuestro invitado por acá, el señor hermano nuestro, Iván Lorenzo, senador, vocero del bloque del PLD en el Senado de la República. Buenos días, honorable. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iván. Eduardo, aquí, de este como, lado. Aquí como Quinito, haciendo merenguito. ¿Cómo está? Para comer. Haciendo merenguito para comer, usted sabe. Ya lo suyo da para algo más. Como diría usted lo dice, no lo sabe, senador. Ha vuelto un burgués, sí. Está bien, búrlese. Mire, senador, vamos a hablar algunos temas interesantes. Hemos estado viendo, Iván, estas declaraciones que han generado tanta controversia del ministro Chu Vázquez, pero que recordamos que hace un tiempo ustedes trataron de llevar y de citar al jefe de la policía, al director allá, y él se apareció en el Congreso diciendo que no, que a él era que había que hablar con él, porque el jefe de eso era él. Y entonces ahora se destapa con estas declaraciones. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece, Iván, también la reunión que ha sostenido el jefe del presidente anoche con el equipo de seguridad del gobierno para el tema de Villamella? ¿Cómo usted lo pondera, lo valora, las acciones anunciadas allí? Mira, buenos días al pueblo dominicano. Lo primero es que se hace evidente la incompetencia de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Se acusan y se contraacusan, y eso envalentona la delincuencia. En la medida que los delincuentes ven la ambivalencia en la lucha por la seguridad ciudadana por parte de las autoridades, en esa misma proporción se envalentonan, porque es como, yo grafico todo esto como en una pelea de profesionales. Los dos primeros asaltos tú mides las potencialidades de tu contendor. Entonces, cuando tú ves que no tiene madera, que no tiene pegada, entonces tú vas encima de él. Y desafortunadamente eso está pasando con la delincuencia. Ya prácticamente la delincuencia entiende que este gobierno es incompetente, que no tiene forma de contrarrestar, no tiene forma de proteger a los dominicanos en las calles. Entonces, hay un desafío abierto. Fíjate lo que está pasando en Villamella. Hay unos audios, yo no sé la autenticidad de los audios, pero un desafío por parte de las bandas y los delincuentes que azotan ahí en esa comunidad. Entonces parecería que estamos replicando lo que se está viviendo en Haití. Y ojalá el presidente Abinader ya tome carta en el asunto. Yo pienso que ya el ministro del Interior debe renunciar, porque prácticamente le ha tirado la toalla. Él ha dicho que ya él, por su parte, él ha hecho todo lo que ha podido. Sin embargo, la delincuencia se ha aumentado. Así es, senador. Un placer, Víctor Villanueva. Gracias. Por aquí. Yo, ¿cómo está, don Víctor? Bien, bien, hombre. Siempre mis afectos. Y felicitaciones. Gracias, también por el proceso que el PLD es un partido que el sistema de partido necesita. Aunque otros de la sociedad civil llamen a las alertas y otras cosas ahí. Pero, senador, a propósito de esto, yo veo con preocupación la constante en generar falsas expectativas por parte del gobierno
primero de que desarme de los barrios, luego que la parte de un plan, luego que otro plan, y al final ningún efecto. ¿Estaría en capacidad el Senado de la República de fiscalizar, de interpelar a quien sea, aún sea, no sé, si al presidente puede ser interpelado, pero óigame, esto es un tema latente en función a la inseguridad que vive el país? Tener un sector, un municipio sitiado, eso no es cualquier cosa, eso genera titulares internacionales. ¿Cómo podemos atender eso? Mire, don Víctor, desafortunadamente, en la presente coyuntura, la bancada oficialista es mayoritaria en ambos órganos, tanto sí, en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Entonces, eso evita, eso impide que se pueda invitar, ni siquiera no interpelar, invitar a cualquier funcionario que no lo está haciendo bien. Nosotros hemos sometido alrededor de 12 o 13 resoluciones que invitan a funcionarios que obviamente están haciendo un ejercicio errático de cara a la función que están ejerciendo. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido lograr que pueda aprobarse una... En una oportunidad se aprobó una resolución que invitaba a la ministra de Juventud y fue destituida el otro día. Entonces, ¿qué le quiero decir? Desafortunadamente el pueblo es soberano y le dio al Partido Revolucionario Moderno una mayoría en ambos órganos, que eso impide, que eso, porque no hay contrapeso, eso ha impedido el que el Congreso pueda fiscalizar y que pueda hacer las tareas que la Constitución de la República le asiste. Es una mayoría mecánica que desde el Palacio dicen lo que hay que hacer en el Congreso Nacional. Entonces, todo esto ha impedido. De todas maneras, nosotros no vamos a descansar en la lucha de que el gobierno entienda que tiene que hacer los ajustes necesarios para garantizar que los dominicanos puedan estar tranquilos. No hay paz, no hay sosiego. Los dominicanos y las dominicanas viven en una incertidumbre en la calle. Ya se acerca diciembre, eso afecta considerablemente la imagen del país, afecta el turismo, afecta el comercio. Y este gobierno, en términos de seguridad, ha sido un bluff. Ya usted lo decía, viven presentando planes y desbaratando planes. Desde la oposición están presentando planes al país que en nada ha resuelto la inseguridad. Plantearon que en 2 años después que llegaran se iba a reducir a la mitad, se ha duplicado la inseguridad en las calles. Entonces, el gobierno de Abinader ha dejado solo a los ciudadanos en la calle, a mansalva, a lo que la delincuencia entienda. Sí. Y esto se está yendo muy lejos y el presidente Abinader debe tomar cartas en el asunto. El presidente está tomando... Yo espero que a partir de hoy los funcionarios que se han declarado incompetentes que renuncien, ya que el presidente Abinader no lo quiere quitar por su vinculación política. Ellos tienen que ser sensatos y tienen que ayudar a la población. Yo pienso que una desvinculación en este momento traería tranquilidad, por lo menos, de que se vea que se va a hacer algo. Gastan presupuesto exorbitante en comunicación, pero en lo que tienen que hacer no hacen absolutamente nada. Iván. Cuando decía Iván, desafortunadamente el pueblo es soberano. Caramba, qué declaración tan desafortunada de un senador. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿A qué es que aspiramos? Digo, no, ¿a qué es que aspiramos? Quiero que no me salga de contexto. Yo dijera, afortunadamente no. Aquí tenemos... Iván, me gustaría hacerte una preguntita. Quiero aclarar. Si lo dije así, voy a hacer la rectificación que no acostumbro. Ah, okay. Lo que quiero decir que desafortunadamente la presente coyuntura, propio de la soberanía del pueblo, la mayoría en ambos órganos la representa el PRM, desafortunadamente para el país, reitero, desafortunadamente para el país. En la presente coyuntura, la mayoría la representa el PRM, es una mayoría mecánica que sirve a Palacio y que no nos permite hacer las tareas propias que nos asigna la Constitución de la República. Correcto. Iván, me gustaría hacerte una pregunta en relación a un turno que tomaste hace unos días en el seno del Congreso Nacional y que el exministro haitiano tomó y que se ha hecho mucha especulación en torno a lo que planteabas y lo que mayormente se,
se ha dicho en redes sociales es que te opones a la construcción del muro en la frontera y que quisieras que el país instale campos de refugiados haitianos en nuestro territorio. Entonces me gustaría que nos pudieras aclarar, porque eso ha corrido como la pólvora. Me sorprende, eso es propio del PRM y del gobierno de Luis Abinader, que son intolerantes, no admiten que le puedan hacer crítica. Yo he dicho que el gobierno de Abinader ha ejercido una política dominico-haitiana con doble moral, que por un lado le quita la visa a los estudiantes y por otro lado son una fábrica de millonarios, tanto entrando haitianos, nacionales haitianos ilegales como legales. Hay 5 consulados que venden las visas entre $400 y $500 mensual a cada haitiano. Entonces son una fábrica de millonarios que ejercen la política dominico-haitiana con doble moral. Una cosa es el mensaje que le llevan a la población, abusando del sentimiento nacionalista, exacerbando los sentimientos nacionalistas, y otra cosa es la que hace. Y digo que cuando vengan a terminar el muro, ya no va a haber necesidad, porque no va a quedar haitiano de aquel lado, porque ellos se han encargado de ilegal, traerlo todos. Iván, gracias por acompañarnos, Danira Caminero, de este lado. Sabes que la semana pasada hubo un video que se hizo viral, o bueno, inicios de esta semana, de una carrera de vehículos de alta gama, sí, allá en tu provincia, en Elías Piñas, y entonces salió a la luz luego de que era la gobernadora y el alcalde que estaban encabezando. ¿Qué supiste tú de ese movimiento? Y que ella salió a decir que no era una tradición, que es una tradición, que las patronales de la provincia. ¿Cuál es la situación de esta supuesta carrera o exhibición, como decía la gobernadora? Bueno, lo único que puedo decirte, no me involucro regularmente en actividades de esa naturaleza, pero lo único que te puedo decir, que a confesión de parte, relevo de prueba. Si la gobernadora te ha dicho que eso se hace habitualmente, yo lo que pienso que debió ser responsable y evitar que sancionen y trasladen a los oficiales que nada tenían que ver con eso. Yo pienso que es una irresponsabilidad y es característica de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader asumir con irresponsabilidad sus compromisos. Si ella ha dicho que eso se hacía es porque ella de alguna manera eso contó con su anuencia y con su intervención. Entonces, en el día de ayer trasladaron al coronel de la de la Policía Nacional. Y el de la DGC también. Sí, habían trasladado el de la DGC. Entonces, yo pienso que es una irresponsabilidad. Si yo soy funcionario y por una acción mía sancionan a alguien, tengo la seguridad, yo prefiero renunciar. En una oportunidad yo renuncié, yo me fui del Ministerio de Juventud porque desvincularon una secretaria que nos servía en la oficina sin mi consentimiento y por algo injustificado. Y agarré mi pertenencia y le dije, usted y yo nos vamos juntos. Claro. ¿Usted sabe por qué? Siendo viceministro. ¿Usted sabe por qué? Porque yo prefiero no dejar la política y no actuar con irresponsabilidad. Correcto. Como usted me ha dicho, ella algo tiene que ver cuando dice que eso se hace. Ella estaba ahí. No, ella está en la foto entregando trofeo y de todo. Entonces, ella debió hablar con el presidente de la República y asumir su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es decir, liberar de responsabilidad a los oficiales, que como los policías no pueden hablar, que como los policías no se pueden defender, como no pueden ir a los medios, entonces finalmente, cuando se actúa en un gobierno con irresponsabilidad, recae sobre ellos. Y eso molesta. Sin embargo, senador, eso me hace sentir impotente. Sin embargo, mire, es bueno que se involucre. Decía que no se involucre en las cosas de su comunidad. Es bueno que se involucre. No, yo llevé. Es bueno que se involucre en las fiestas patronales que se estuvieron realizando recientemente. Me involucro tanto que llevé el mejor show con uno de los artistas que más público llevaron. Pero en eso de carrera, de nada, usted no me va a ver. Porque es mi estilo, no es que está bien o si está mal. Y por otro lado, preguntarle que a pesar de la efervescencia que se veía por parte de su postulado en la consulta interna del PLD, el doctor Francisco Domínguez Brito, con todas las condiciones, pero se dejó derrotar. Se dejó ganar. No, mire, bueno, lo venció un novato, como Abel Martínez. ¿Qué fue lo que pasó, Iván? De eso lo que podemos colegir, que el PLD en una consulta a un año de que vamos a celebrar de conformidad con la ley de la primaria, sacó el doble en una consulta de lo que sacó Luis Abinader cuando fue escogido por el PRM. El doble de lo que votaron por el PRM. Eran circunstancias diferentes, senador.
Póngale un asterisco al doble, senador. Póngale un asterisco. Bueno, 273 y sacamos más de 500. Estamos hablando que esa es la intención, la voluntad del pueblo, de que no hay forma que no se vaya. Sí, sí, pero estaban convocados 6 millones de personas. O sea, fue un 8% que votaron. No, no, señor, no estaban convocados. Los que están inscritos en el PRM no votaron, ni la Fuerza del Pueblo, ni en el BID. Y el PRM fue primaria cerrada. No. Lo que tenemos que colegir es que nosotros sacamos casi el doble de lo que votaron por el PRM. No por Luis, por el PRM en sentido general. Y es una clara intención de que el pueblo quiere cambio. Yo lo interpretara de la siguiente manera, senador. Yo dijera que desafortunadamente fue de un partido tan vigoroso hace 2 años como el PLD, apenas el 19 o 20% de los que asistieron a las urnas en octubre de 2018. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo que Leonel Fernández perdiendo sacó más de 1 millón de votos frente a Gonzalo Castillo. En una consulta, 2 años de las elecciones, que sin sillazos, reitero, macanazo, más de 500 mil votos, es una labor que hay que hacer. No le menciones sillazo a él, senador, que le da un tic nervioso. Iván, que tuvo que recibir terapia. Iván, hermano. El PRM no pasa eso. El PRM no pasa eso, es cosa del pasado. Iván, tú sabes que quería preguntarte, porque he notado que una vez ya ustedes rebasaron el tema de la consulta, he comenzado a ver a alguna gente vinculado al sector oficialista, al gobierno, comunicadores, tuiteros, políticos, como aupando un tema de un distanciamiento o de remotas posibilidades de que el PLD y la Fuerza del Pueblo en algún momento pudieran entenderse, como agitando en buen dominicano. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Mira, indudablemente que el PLD es el partido de mayor vocación democrática, por eso es que no hubo sillazo en esta consulta. Entonces, como es el partido de mayor vocación democrática, ten la seguridad que es el partido que más partidos políticos va a aglutinar de cara a las elecciones del 2024. Cualquier malentendido de quienes se hayan ido de la casa, ya la casa está limpia, ya la casa está bien organizada, ya ustedes verán a partir de ahora un regreso en masa de diferentes sectores de la vida nacional al PLD, porque en definitiva lo que está ocurriendo en Villamella, lo que está ocurriendo en el país, obliga a sacar esta pesadilla, a quitarle esta pesadilla al pueblo dominicano que la constituye el gobierno de Luis Abinader. Entonces, todo va a marchar bien, ya lo dijo la consulta, si Dios quiere, Abel Martínez será el presidente de la República. Aquí estaremos para verlo. Iván, el tema de los desaparecidos, que es un tema que está generando mucha preocupación en la población, y en estos días la senadora Faride lo tocó en el Congreso, en una manera como de justificar que en el gobierno no habían herramientas y no sé qué. ¿No se ha tratado en el Congreso este tema? ¿No le ha generado ninguna alerta el patrón de los jóvenes que están desapareciendo? ¿No ha sido un tema en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado, que es donde usted está? Mire, yo lamento sobremanera. Yo tengo una iniciativa hace casi 2 años, que es una alerta para desaparecidos. Es una iniciativa legislativa que busca que en cada dispositivo de cada dominicano, de cada ciudadano que vive aquí o ciudadana, le llegue una foto, le llegue las orientaciones por si ve a algún desaparecido. Sin embargo, hasta ahora, desafortunadamente, no ha sido posible que se apruebe. De todas maneras, mire, quiero aprovechar su programa para externar mi alta preocupación. Vivo constantemente en comunicación con una familia de mi pueblo que está desaparecida, una chica de 17 años. Ya hace alrededor de 20 días que está desaparecida. Entonces, hay una alta preocupación con este tema de los desaparecidos. Ya prácticamente se está haciendo una costumbre la desaparición de ciudadanos dominicanos y ciudadanas. Entonces, eso también tiene que llamar la atención del presidente de la República. Sí. Nosotros tenemos que tomar carta en este asunto, porque ya parecería como que ya nos inmunizamos y como que algo tan grande como la desaparición de un ser humano que tanto daño hace a una familia y tanto maltrata a una familia, como que parecería que esto es algo rutinario, como que es algo normal. Entonces, en este gobierno estamos aprendiendo cosas que en el pasado eran algo escandaloso,
y ya prácticamente están llevando a la sociedad dominicana a verlo como algo rutinario y normal, y eso es altamente preocupante. Es una pena. Bueno, Iván, gracias, hermano, por siempre estar disponible para conversar con nosotros. Gracias a ustedes, llamo siempre porque sé que ese programa lo escucha el país y no va a haber sillazo. Pasen buenas tardes. No, además de que no hubo sillazo en la consulta del PLD de Iván, aclararle que tampoco hubo asesinado. Ráscate. Aclararle que tampoco hubo asesinado como fue en las primarias municipales del PLD en el 2015. Que lamentablemente dos personas murieron y decenas resultaron heridos. De manera que felicidades porque no hubo ese tipo de incidencia en la que se vieron involucrados PLDistas en el 2015. Felicidades por eso, ¿eh? Sí, pero lo que se recuerda ay, malo, si ya... No, se recuerda el asesinato de varias personas.